was born and raised in Lima, Peru. I was there till I was 17, and then I moved to Chicago. Okay. So I lived in Chicago for 6 years, and then I moved here. I've been drawing my whole life. I can't really tell you when I started drawing, but actually painting I started when I was 14. I started tagging. So before tagging, I was actually drawing already, you know, but thanks to graffiti, I started getting more interested in paintings, murals. I wanted to move out of the States. I didn't like the States. I was a big fan. I'm still a big fan of the owner of the shop here, you know, Juan Salgado. And I used to follow him on Facebook, and he posted that they needed a tattoo artist. Mm-hmm. So I submit my artwork. I sent him an email, and he replied like a month after, saying that he really liked my work and he wants to meet me. So I came here for 1 week just to meet him, and yeah, so I got the job. So we are now setting up for Miguel de Cuadros' first art gallery. First started out with Miguel in 2006, 2007. He was fairly new to the neighborhood, to Albany Park. He came in with kind of like somebody that we know from the neighborhood, and you know, he just came in with like one or two pieces of artwork. I mean, what do? I mean, we just put his artwork in the shop, placed it well, cared about it, dusted it off if it ever needed it, and people loved it. People really received it well, and people would buy them. He was already good. Like, he was already passionate. He already had what anybody you think would have when you see greatness. Yeah, I happen to be having to have a little privilege to, you know, to get, you know, artwork. I think it's a no-brainer. This guy draw, his art is stupendously, it's beautiful. Even the way he illustrates it, even the way he puts his own touch on things, it's a no-brainer. As soon as he touches a tool, you knew that, hey man, I want a part of that if you could, you know? And sometimes you only get to ride on a comet once, so, you know, I'm gonna try to ride on it. Nosotros somos los padres de Luis Miguel, ¿no? Y nos complace y estamos orgullosos de que estar por primera vez en este evento. Vinimos desde Perú para esto especialmente y nos dimos con la gran sorpresa la cantidad de amigos y gente que conoce a Miguel. Impresionadísima, de verdad, y muy feliz de ver la acogida que él ha tenido acá, ¿no? Me dijo un día, yo me sentiría orgulloso de hacer un tatuaje a mi padre. Hazlo. Y bueno, ahí está este resultado. I love the artwork that Miguel El Cuadro does. It's amazing. He philosophizes over everything. And so, yeah, it's very reflective of him as a person and as an artist as well. It's inspiring, to be honest, definitely. Like, I want to go home and I want to go get on my grind, you know what I mean? I want to do my thing too, man. We invited him in. He liked it, he moved to Puerto Rico, and it's been great, man. It's 2 years and a half ago, and look at this now, you know, it's incredible. I saw like his growth. In only 2 years and a half, he has grown so much, you know, that it's, there's no words for it, you know. I'm super happy for him, super, super happy. I'm glad to be a part of it as well, you know, and I believe in him since day one, you know, like, he's those kind of person that you see his work, and then you meet him, it's like, super cool and chill dude, you know, great times. Mucha gente ha venido y me ha demostrado que realmente les interesa, les gusta lo que hago, ¿no? Y en verdad eso me llena un montón y eso me impulsa mucho a seguir. Este año ya le he dado mucho a las pinturas y mucho al tatuaje, que dejé un poquito de lado el street art, ¿no? Y yo creo que ya el año que viene toca, sí. In San Juan, Puerto Rico, in Santurce, actually, to be exact. And we got an ill crew, you know what I'm saying? These brothers just came together, you know what I mean? Each of them rocking on their own before, but together they come together. We got Everest, the MC, and Nuff Said, legendary producer out of Puerto Rico and Latin America, come together to be La Estación Central. You know what I'm saying? They're about to rock some joints for y'all in a little bit. But right now, I want to talk to them, build
and see what this connection is about. You know what I'm saying? So, esto es un proyecto nuevo, ¿verdad? La Natación Central. Pero ustedes no son nuevos como músicos. Tell me a bit about how you got down and you know, about how you started getting down with production. Empecé a producir en alrededor del 1999. Ya fan del hip hop desde los 80 y pico, 88, 87, por ahí aproximadamente. Conecto con diferentes panas, ¿tú me entiendes? Que teníamos los mismos gustos musicales. Pues resultó que pude llegar a donde unos panas que ya estaban haciendo cosas y ahí nació como la inquietud de producir. Empecé trabajando el primer disco como tal que produje así ya como productor oficial fue el disco Trabuco de 79. Saqué un proyecto mío personal que se llama La Metrópolis. Y obviamente un montón de otras colaboraciones, Supremas y de Venezuela, Randy Acosta, un montón de otras personas también que le estuve produciendo por mucho tiempo. Tú también como MC, la gente ha hablado, ¿no? Como uno de los mejores lyricistas de que está sonando ahora en Puerto Rico. Para mí realmente es un honor. Cuando me gusta bien el lyricismo fuerte, el rapeo, pero también me gusta que también lo he ido adoptando un poquito más ahora con Offset, ¿verdad? He aprendido un poquito más a bajar un poco, como dice uno, y pues tocar estos temas, temas sociales siempre hemos trabajado, pues, pero ahora pues trabajándolos un poquito más serio, ¿verdad? Y yo ya pues vengo de una generación distinta a la de Nof, pero pues también crecí en los 90 y pues yo estaba más conectado a lo que estaba pasando localmente. Y pues fui conociendo gente. Velcro fue uno de los primeros que de repente como que nos dijo, wow, ustedes, mano, ¿de dónde ustedes salieron? ¿Qué sé yo? Y nos dio props y por ahí, mano, por ahí seguimos fluyendo y hasta que llego y me conecto con el señor Offset y de repente, pues, mano, súper fluido, la química, súper nice. El mixtape que tiraron Con los pies en la tierra, tremendo título. Pues mira, básicamente Con los pies en la tierra, ¿verdad? Parte de esta filosofía del nombre, ¿verdad? El nombre como MC, pues, es referente, obviamente, pues, al Monte Everest y pues, ya entonces un poquito más trabajado, pero parte de ahí de llegar al pico más alto sin despegar los pies de la tierra. ¿Sabes? Tocas el cielo, pero no despegas los pies de la tierra y eso transmitido a lo que es uno como ser humano. Sí. Check. Uno, dos, ya. Que si suben los impuestos, la gasolina. Según Juan Luis, subió hasta la fucking bilirrubina. Ven, sube tu rima estela o de la colina, que te daría un ride expreso hacia la cima. Abrígate, verás cómo te cambia el clima. Soy esa zona industrial, manufacturera china. El efecto invernadero lo produce la machina. La contaminación del río, la letra cochina que le cupo a todos estos infantiles mamelucos. Goditas del sapel que le caen como nenuco. En la nueva escuela ocupo el lugar de CEO. Hace tiempo que el EBU te DCMO. Palo, puño y patá pa' todo este gremio. Un genio dando clases, siendo alumno un premio. Ahí viene la A, ¿de qué? Y arrogante la humildad va de mi mano. Pero hoy se puso guantes. Aguante como en restaurante. Mesero ante pedante. Sabrá que al adobarte te reparte el arte. Te atarte al colesterol hasta que infarte. Son antes de Marte, lunes. Por ende debo explicar que para underground no existe un túnel. So, si tú en el hip hop no reúnes la comisión necesaria, puede que ayude a recaudar fondos desde la superficie. Yo los pretendo un deal hondo hasta que se asfixien. Pues vicien, como que tratando el mismo beat 100. Prepa, freestyleando y diciendo o tres loqueras, di que loco que lo inicien. Malas tuyas y malas de los panas que te auspicien. Bromice mi ya pa' no seguir siendo dominado por tarado poco eficiente. Mantienen quieto con suficiente. Tecatita probado por 1100. Tificó cocinando el riquien por un sueño que no es tuyo ni mío, di quién. Puede evitar que te envicien como a quinceañera que acaricien. Espáldate, papi, mama. El mono sabe el palo que trepa y hasta la fucking rama. So, deja el drama. La Estación Central. No set. Everest. DJ Predator. 1 y 2. Yeah. Sí.